¿Vos lo conocés a Macri igual de...? ¿Eh? ¿Lo conocés a Macri desde que eras concejal en Morón? Bueno, claro, en realidad, cuando nosotros hicimos la parte de las comisiones investigadoras al gobierno de Rousselot, cuando fue el tema de las cloacas, Macri era la pata empresarial de ese proyecto. O sea, era Rousselot y Macri con lo que se conoció en Morón como la estafa de la cloaca, que terminó con la destitución de Rousselot, denuncias penales, tuvimos que declarar la nulidad de todo lo actuado. Porque en realidad estos personajes, Macri era la pata empresarial del menemismo y Rousselotismo era la expresión degradada del menemismo en Morón. Pero ahora es la derecha atendida por sus dueños, antes eran la pata empresarial de... yo vuelvo a repetir lo que decía al principio, todo esto demuestra quién es Macri, lo de la OSEP es terrible, es terrible los testimonios de las víctimas de esta patota, es una cosa horrorosa. Pero bueno, creo que los ciudadanos de la capital empiezan a saber quién es su jefe de gobierno y esto me parece que tendría que hacernos pensar a todos, ¿no? Mariano. Me encantaría que lo empiecen a saber realmente. No sé si los medios llegan a reproducir o si la gente realmente puede llegar a recibir quién es claramente este tipo y quiénes son las personas que lo rodean o el plan de gobierno. Ni hablar de lo ideológico, que me parece demasiado profundo en un sentido para... Pero ya me parece que es su propio enemigo. Si la gente pudiera ver claramente estos informes, es un papelón, una vergüenza, una de las cosas más burdas que yo vi últimamente, ¿no? Corte, ya volvemos. Malo, malo, malo.